¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación que se antoja deliciosa dentro de las jornadas de feminismos. A nombre de las propias jornadas de feminismos, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes y del Tecnológico de Monterrey, les damos esta cordial bienvenida a esta conversación con una de las referencias imprescindibles en la historia del arte contemporáneo en México. Una pionera del arte feminista y una artista que sin duda con sus performances, con sus instalaciones, nos ha conmovido y nos ha provocado también. Mónica Meyer es una artista que conmueve y provoca. Y para conversar con ella, para presentarla, nos acompaña la doctora Lourdes Epstein, Cali Mayor, profesora del Tecnológico de Monterrey en el campus Ciudad de México, querida amiga, una entusiasta de la promoción de la lectura y quien tuvo la oportunidad ya de trabajar cercanamente con Mónica, con los tendereros y que también es una pionera en la promoción del arte y la literatura en el Tecnológico de Monterrey. Lourdes Epstein, bienvenida, muchísimas gracias. Mónica Meyer, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante, Lourdes. Muchas gracias, Ana Laura, y pues agradecer la honrosa posición que me ponen para platicar con Mónica y para difundir todas estas ideas que me parecen fundamentales para construir un mundo mejor. Efectivamente, conocí a Mónica en 2017. Habíamos formado en 2016 varias personas vinculadas a bibliotecas. Habíamos hecho un colectivo que llamamos Bibliotecas Madrinas y nuestro acto inaugural, nuestra acción primera fue justamente la de los tendederos, que es una propuesta que lanzó Mónica desde la década de los 70. E hicimos varios tendederos en las bibliotecas del Campus Ciudad de México, del Campus Estado de México, del Campus Santa Fe. También la hicimos en una biblioteca pública de Valle de Bravo que se llama Espacio Odisea y en la red de bibliotecas públicas del estado de Veracruz también hicimos tendederos. Y bueno, fue una experiencia muy relevante, sobre todo por las implicaciones que el tema de la conversación que este tipo de proyectos lanza en el seno de las bibliotecas, ¿no? Tengo un hermoso recuerdo de esa experiencia y me da mucho gusto estar justamente en esta conversación sobre feminismo y arte, ¿no? Y bueno, sin más, doy una breve presentación de Mónica para escucharla, porque para eso estamos aquí. Nacida en la Ciudad de México, Mónica Meyer es una artista inconforme con las definiciones del arte. Ha desarrollado un enfoque integral en el que, además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. Es considerada como pionera del performance y de la gráfica digital en México y a nivel internacional es reconocida como una precursora y promotora del arte feminista. Junto con Maris Bustamante formó Polvo de Gallina Negra, el primer grupo de arte feminista en México. En 1989, Meyer y Víctor Lerma lanzaron el proyecto Pinto mi Raya, que entre otras cosas ha conformado un importante archivo. Es miembro de generaciones 2011 y 2015 del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA con el proyecto de Archivos y Redes. Y bueno, pues sin más, le cedemos la palabra. Mónica, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, te cedemos los micrófonos. Muchas gracias, es un enorme placer estar aquí. Y pues se me ocurrió que para esta plática les iba a hablar de arte feminista haciéndolo. Entonces, hoy les voy a hacer una pieza que se llama Obras Maestras del Arte Feminista en México y es una conferencia performanceada que vamos a empezar a continuación. Entonces, si empezamos con las imágenes, por favor. La que sigue. De una vez, esta es una pieza que empecé hace tiempo, cuyo objetivo es hablar de la invisibilización y la visibilización de las mujeres en general, de las artistas y de las artistas feministas en particular. La que sigue, por favor.
es una pieza que de lo que habla es de la invisibilización, pero también de la autoinvisibilización, que es un proceso que también hacemos. La estrategia de la pieza es repite y vencerás. Esta pieza y repetir y repetir y repetir el trabajo y los nombres de las artistas. Es como todos ustedes saben, por ejemplo, muchas generaciones conocerán a las tortugas ninjas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las tortugas ninjas? Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Entonces, los nombres de los grandes artistas están en las cajas de cereales, en las caricaturas, en todos lados. Y yo creo que para mí la manera de hacer que estén presentes las artistas es repetir y repetir y repetir que ahí están, ahí han estado y ahí vamos a seguir. El anhelo es un diálogo encima de la denuncia. Yo ya pasé muchos años de gritos en las manifestaciones, me divertí mucho y a estas alturas de mi vida, de manera personal, no digo que no se hagan, lo que me interesa es crear este por otras personas para llevar a distintas propuestas que cambien esta situación. La que sigue, por favor. Voy a hablarles de algunas anécdotas de mis antecedentes en México. Por ejemplo, yo estudié en la Academia de San Carlos, que después, bueno, era la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la FAD, y de lo que hoy es la FAD. Y bueno, esta es la imagen que nos recibía. Yo debía haberme sospechado cómo estaba esto del arte y el feminismo desde un principio, porque es una mujer joven, medio encuerada, sin cabeza, con alas, sin brazos. Era como exactamente lo que la sociedad nos estaba proponiendo. La que sigue, por favor. El 20 me cayó a mí de todas estas cuestiones del feminismo estando una vez en clase y una compañera cuyo nombre desafortunadamente no recuerdo porque me cambió la vida, habló de mujeres artistas, dio una plática sobre las artistas. Y al final de esta sesión, mis compañeros que venían del 68, que eran artistas radicales, artistas progresistas, los íbamos a hacer la revolución, nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba en la maternidad. Entonces, así de científico el asunto, me di yo cuenta que o hacía algo para cambiar esta situación, o mejor me iba a mi casa a rascarme el ombligo porque hiciera lo que hiciera, mi trabajo no se iba a ver. La que sigue, por favor. Estábamos también, por ejemplo, tratando de ver todas estas mujeres artistas que nos rodeaban. Lola Cueto fue, Olga Costa, Lola Cueto, de ninguna de ellas nos hablaba, ¿no? Entonces estaban totalmente invisibilizadas. Creo que a la fecha, aunque ha cambiado en algunas universidades y escuelas de arte, sigue siendo el... La que sigue, por favor. Empezábamos también a cuestionar la imagen de la mujer en el arte. La imagen de la mujer siempre estereotipada, siempre reforzando estos estereotipos y hasta dónde eso afectaba. No estoy de acuerdo con que saquen las grandes obras de arte de los museos, pero sí creo que se deben contextualizar y debemos ir analizando todas estas imágenes. La que sigue, por favor. También creo que hay una necesidad de ir buscando cuáles son las imágenes de las mujeres artistas que han denunciado esta violencia que vivimos. Siempre nos llega el cuento del cuadro de unos cuantos piquetitos que tenía que ver con el olor de Frida, que porque si su que si de, Diego la engañó con su hermano. Ana y no sé qué. No, esta es una noticia. Frida victimizan a las mujeres. Está hablando de relación de situaciones reales. Está hablando de ese feminicidio que 10 mujeres, 11, cambian las estadísticas, son víctimas todos los días en nuestro país. La que sigue, por favor. La política de izquierda, que es la que imperaba en ese momento, tampoco hablaba de lo que queríamos nosotras. Generalmente la actitud era, bueno, espérense a que hagamos la revolución o a que acabemos la corrupción o cualquier otra cosa, y luego ya hablamos de cosas como el género. No hay un solo problema que sea el más importante, todos los problemas son importantes y todas las opresiones es importante que las estemos combatiendo constantemente.
La que sigue, por favor. A mí me tocó integrarme al movimiento feminista, pues desde un principio, cuando éramos 30 mujeres que estábamos protestando enfrente de la Cámara de Diputados para conseguir el aborto libre y gratuito, que afortunadamente ya tenemos en nuestra ciudad. La que ven abajo, la de adelante, jovencita, haciendo el simbolito, esa soy yo, y la de atrás es mi mamá, que me acompañó a la manifestación. Porque, pues, en esa época desaparecían gente, era una época de mucha represión, entonces ella decidió acompañarme a la manifestación, y le gustó el otro colectivo que había, que eran el Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento Feminista Mexicano, y ella estaba en un grupo, se unió a un grupo, y yo seguía en el que ya estaba trabajando. La que sigue, por favor. En esos tiempos de feminismo coincidió también con que fue el Año Internacional de la Mujer, y yo me enteré que había una escuela de arte femenino en Estados Unidos. Entonces me tomó 2 años irme a trabajar para allá, que estuvimos ahorrando Víctor Lerma, que es mi pareja en la vida y el arte desde entonces. Y en ese tiempo me metí al movimiento feminista. Y esa fue una verdadera educación. Porque, por ejemplo, nos tocaba ir para las películas del colectivo Cine Mujer. Nos tocaba ir a entrevistar al doctor en la delegación que recibía a las mujeres violadas. Y nos decía que las mujeres no las pueden violar, que porque tenemos los músculos en las piernas que impiden que nos las abran si no estamos dispuestas. Acababa de llegarle el caso de un señor de 75 años que habían asesinado y su esposa de 70, 65 que habían violado. Y el hombre ni siquiera podía pensar, si están asesinando a tu esposo junto a ti, ¿vas a cerrar las piernas lo suficientemente fuerte como para que no te violen? O si te dan una golpiza, o si cualquiera de estas otras cosas, y esas eran las autoridades. Entonces, con ese tipo de cuestiones teníamos que estarnos enfrentando y platicando en ese momento, y fue una gran educación. La que sigue, por favor. Empezamos también desde el arte a cuestionarnos, ¿qué sería un arte feminista? Un arte hecho solo por mujeres, como es el del Catálogo Rojo, que es el primer encuentro mexicano-centroamericano de estudios sobre la mujer. Exposiciones como la muestra colectiva, en la que feministas participaban, pero no por ser feministas es artista feminista, son las temáticas feministas, o esta otra exposición en la que participo que se llamaba Lo Normal, en el cual una serie de artistas, incluyendo a Gilda Castillo, a Magali Lara, lo que planteábamos es, bueno, ¿qué es normal? ¿Qué es lo que aceptamos en esta sociedad como normal? Entonces nos íbamos haciendo todas esas preguntas sobre cómo se define. La que sigue, por favor. La primera exposición de arte feminista, se dice que es la primera exposición de arte feminista en América Latina. Yo espero que cuando haya más, se estudie más y le rasquemos un poquito más, encontremos que hayan otras, pero esta se asume porque es la primera que nos asumimos como que estábamos planteando un arte feminista, y fue en 1977 en la Casa del Lago. Y la obra que abría la exposición era esta pieza mía, que incluso pues tenía una cortinita, porque no hablábamos de esas cosas, porque era un riesgo enorme hacer una pieza que mostrara algo tan en ese momento tan fuerte como esta imagen, que hoy se me hace hasta bastante cursi, ¿no? Pero en ese momento era un gran riesgo estar tratando de presentar este tipo de trabajo. Incluso mis papás, que eran buena onda, y ya ven, mi mamá ya andaba en las manifestaciones, el día antes de la inauguración se me sentaron así seriamente con plática de padres a hijos y me dijeron, oye, ¿segura que quieres exponer eso? Porque está muy grueso y van a correr a tu hermano de su trabajo. Así como que, ¿de dónde, por qué? Pero les entró el miedo absoluto. Y yo lo que me he dado cuenta con el tiempo es cuando uno logra tocar esos miedos, es que vamos por buen camino. La que sigue, por favor. Me fui por fin a la Escuela de Arte Feminista y fue muy interesante porque había una gran unión entre el trabajo de las artistas, las críticas, las que hacían gráfica, era un sistema. La que sigue, por favor. Parte de la educación feminista era, por un lado, el apapacharnos y trabajar en grupo y hacer trabajo a partir de nuestras experiencias, a partir de hablar del pequeño grupo que era esta estructura en la cual todas hablábamos de nuestra experiencia, teníamos el mismo tiempo para hablar y después reflexionábamos colectivamente. A mí me costaba mucho trabajo al principio, porque yo iba del México
que estaba como con otro tipo de ideas sobre lo que era la lucha política, y decía yo, bueno, ¿y por qué estas señoras se la pasan hablando de sus sentimientos y de sus experiencias? Con el tiempo, ya después de un rato, entendí la importancia, que es lo que se ve en el trabajo del arte feminista, y es lo que se ve en las tendederos y las tendederas del acoso que estamos viendo hoy en día por todos lados. Lo importante que es hablar de nuestra experiencia y de lo que sentimos, y hacerlo de manera colectiva. Si se fijan, los tendederos son papelitos del mismo tamaño, es la misma estructura del pequeño grupo. Cada una tenemos el mismo espacio para hablar y compartir nuestra experiencia. También teníamos, como parte de la educación, Judy Chicago en sus talleres siempre lo primero que hacía eran conseguir herramientas pesadas de las que generalmente no estábamos acostumbradas a usar las mujeres. Y yo, pues bueno, era una niña de mi casa, nunca había agarrado un martillo. Y el momento que me pusieron a cambiar una pared y aprender a usar las herramientas fue verdaderamente maravilloso, ¿no? Me sentí en ese momento lo que se llama verdaderamente empoderada. La que sigue, por favor. Empezaban en ese momento también a cuestionar el arte. Es desde el contenido, como las piezas de Judy Chicago, en las cuales habla sobre la menstruación, o es en la forma, que se empieza a utilizar muchísimo el performance, como en esta pieza de Faith Wilding, en la cual se sienta y recita todo un enorme monólogo sobre todo por lo que esperamos las mujeres. Esperamos a casarnos, esperamos a tener hijos, esperamos a que se nos declaren, en fin, todas las ideas del amor romántico que tan profundamente nos han metido. La que sigue, por favor. Piezas como esta de Judy Chicago, The Dinner Party, en las cuales empezaba a esta idea de revalorar el trabajo de las mujeres del pasado, de las artistas, y entonces invita a esta mesa a 39 mujeres importantes en la cultura occidental y las pone en la mesa, les hace un plato de forma vaginal y hacen toda una investigación sobre el bordado y todas las artes aplicadas que generalmente son anónimas, y en el piso había los nombres de otras 999 mujeres. En el piso estaba Frida Kahlo, porque en ese momento no era Frida Kahlo que es hoy, que se ha convertido en un ícono. Entonces, incluso en ese momento estaba entre las del piso. Hoy estoy segurísima que estaría en primera plana en la mesa. La que sigue, por favor. Se empezaron a hacer proyectos como este que se hizo para la exposición de Judy Chicago cuando se inaugura en 78, 79, en 79, The Dinner Party en San Francisco. Y Suzanne Lacy, que fue alumna de ella y maestra mía, hace esta pieza que se me hace que es antecedente directo a muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día gracias a las redes sociales de arte globalizado y de movimientos globalizados. Ella convoca a que la noche de la inauguración las mujeres en todas partes del mundo hagan una cena honrando a las mujeres de su comunidad. Entonces era muy interesante porque no había, creo que había fax, pero no había internet, era muy difícil la comunicación, pero se logran hacer cenas en todos lados, incluyendo México, en donde asisten Concha Michel, que es, bueno, cantautora, mujer activista, militante, Amalia Castillo Ledón, que es de las principales implementadoras del voto, que fue la primera subsecretaria de Educación y embajadora de México, etcétera, la periodista de Lina Sendejas, eran a Marta Trueba, y eran mujeres que no necesariamente estaban del mismo lado político, pero que esa noche las feministas las juntaron y les rindieron un homenaje, que creo que esa es una parte muy importante. Por un lado, reconocer nuestras historias, y por otro lado, la denuncia que hacemos constantemente. La que sigue, por favor. Aprendí ahí también a participar en piezas artísticas hechas específicamente para manifestaciones, como esta que se hizo en 78 en las grandes marchas que había que se llamaban Take Back the Night, Retomemos la Noche. Eran marchas en contra de la pornografía, en contra de la violencia hacia las mujeres. Y con el colectivo Ariadne, a Social Art Network, hacemos este carro alegórico, que por un lado tenía este borrego desollado de cuyo vientre salían borbotones de pornografía y que estaba vestido de corista de Las Vegas, y del otro lado estaba una virgen dolorosa. Estos dos lados, los dos roles de la mujer.
muy interesante porque pues los tiempos cambian. Yo no me imagino que las feministas hoy en día harían una pieza con el cuerpo de un animal desollado. Entonces se me hace muy interesante también pues cómo se han ido ampliando las discusiones, y hoy esa quizás sería políticamente incorrecta. Por la parte de la Virgen, pues era bien interesante porque a mí me pusieron a trabajar en el lado de la Virgen, específicamente a hacer la corona, porque pues yo como iba de México tenía como que saber hacer la indumentaria de la Virgen y demás, ¿no? Los estereotipos siempre van por muchos lados, y pues desafortunadamente acabó pareciendo como piñata, porque yo sabía hacer piñatas, pero no sabía hacer coronas de vírgenes. La que sigue, por favor. Empezamos a hacer piezas como esta también, de lo que hoy se llama práctica social, que en ese momento se empieza a desarrollar desde el feminismo, con la consigna de el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. Hay un canon que se ha establecido y está muy bien, pero si tenemos que hacer cosas que no parecen arte, como es esta pieza archiva o como es el tendedero, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ni modo, habrá que cambiar las definiciones del arte. No hay que sujetarnos a lo que nos han dicho. Entonces, en esta pieza, que hoy se usa mucho esto por parte incluso de los gobiernos, de utilizar el arte para fortalecer el tejido social, pues estos son los inicios de ese tipo de ideas. Y entonces parte de la obra era ir a dar clases de defensa personal a un asilo de ancianos, o hacer una manifestación performance en la calle en la noche, o hacer una exposición en toda la calle principal, o hacer el tendedero, que es la segunda vez que hago el tendedero en este contexto. Entonces era este cambiar y replantear qué hacemos como arte. La que sigue, por favor. Empezaban también a plantear, bueno, el arte que se sale a buscar al público, que es lo que a mí me interesa, que es el arte que puede salirse como mother art, que se iban a las lavanderías donde estaban las mamás, o lavando ropa, o the waitresses, un colectivo de meseras, que empiezan a hablar de toda la opresión específica de las meseras, y se meten a restaurantes a hacer sus performances, en donde hablan de que pues las meseras tienen que sonreír mucho más, y aparte del acoso que tienen, esperan que sean la escucha para quien viene a contar sus problemas, ganan menos, les dan menos propinas, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. También empieza a haber exposiciones como esta, que es por lo menos la primera exposición de arte lésbico que veo yo, que fue The Great American Lesbian Art Show, que es a lo que me llamó más la atención. Lo que aprendí yo en esta exposición fue que sacaron diapositivas, estas cosas con imágenes que pasábamos en unos aparatitos que hacían chácata, 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 y proyectábamos las imágenes, que son como de la prehistoria para las estudiantes, seguramente ni saben lo que son, pero sacaron paquetes de toda la exposición y las fueron a dejar a cuanta biblioteca pudieron, porque decían que es muy fácil que nos borren de la historia. Entonces es importante ir dejando rastros, hacer archivos, hacer libros, meter toda esta información, hacerla visible. Yo desde entonces pienso que el feminismo es un juego como de gato en tercera dimensión. Tenemos que cambiar las narrativas del pasado, que nos han borrado por completo, o han eliminado el valor de lo que hacemos. Tenemos que actuar en el presente, pero también tenemos que dejar todo el material necesario hacia futuro para que no nos borren tan fácilmente. La que sigue, por favor. Empezaba a ver también exposiciones sobre temas como el incesto. Esta, lo que les quiero mostrar es, abajo del lado derecho ven un panel con mucha información. Era toda información a dónde podían asistir las mujeres si habían sido víctimas de incesto. Y una cosa muy importante es que había psicóloga de tiempo completo. Porque si como artistas le vamos a mover el tapete al público que viene a ver la obra y se hacen obras tan fuertes, pues también tenemos una responsabilidad de tener herramientas y tener información a la mano para poder encauzar ese tipo de,
de sentimientos y de dolor que se puede desatar en determinado momento. La que sigue, por favor. En México también se estaba haciendo arte feminista en las manifestaciones. Hoy que vemos las manifestaciones llenas de arte y vemos cómo una valla se convierte en un enorme monumento, triste monumento a todas las miles y miles de mujeres asesinadas en México, pues también en los 70 estamos buscando en hacer un arte, ya sea desde el activismo, usar las herramientas artísticas, o las artistas participar en las manifestaciones haciendo piezas. Esta fue una corona que se llevó al Monumento a la Madre cuando el aborto todavía estaba prohibido completamente en la Ciudad de México, y es la corona con espejos y hecha con todos los instrumentos que se utilizan para abortos clandestinos, que desafortunadamente sigue habiendo muchos en el resto del país. La que sigue, por favor. Evidentemente, yo no estaba sola, había muchas artistas, entre ellas Maris Bustamante, que también estaba trabajando, y empieza a hacer piezas como esta en 82, que dice que como si Sigmund Freud dice que las mujeres queremos trabajar porque tenemos envidia de pene, pues ella dice, pues nos ponemos el pene, si eso es lo que quieren, y entonces hace un performance maravilloso en el Museo de Arte Moderno, en el cual se pone esta mascarilla, esta máscara que tenía en la nariz un pene y lo reparte entre todo el público mientras toca la canción, creo que la de Girls Just Wanna Have Fun. Una cosa que me parece siempre muy interesante es que el impresor no quería hacer esas máscaras porque lo escandalizaron horriblemente, ¿no? Entonces, por fin lo convenció y quedaron en que ni siquiera le iba a dar factura para que no quedara huella alguna de que él había hecho ese trabajo. La que sigue, por favor. De esa época, pues es el tendedero que surge en esta exposición del Salón 77-78, que eran artistas jóvenes tratando el tema de la ciudad y haciendo piezas de instalación, performance, etcétera, etcétera. Y yo hago este tendedero, que era pues un acto de defensa personal. Yo andaba en el transporte público, entonces, aunque en el movimiento feminista no estábamos hablando de esto, y yo creo que ni siquiera se hablaba de acoso, yo decidí hacer este tendedero y salirme a preguntarle a mujeres qué era lo que más detestaban de la ciudad. Y entonces me decían, ay, pues yo detesto el tráfico, la contaminación. Y les decía yo, ¿no te choca que te manoseen en el camión? Sí, me molesta mucho, escríbelo. Evidentemente esto no es una encuesta sociológica, es una pieza que trabaja en lo simbólico. El otro día me preguntaban si en general los tendederos que yo hago no hay denuncias directas por toda una serie de cosas que podemos hablar en otro momento, y me preguntaban si en esta había alguna instrucción. A nadie se le ocurrió denunciar. Ni siquiera estábamos apenas tomando conciencia de que existía el acoso. Lo leían las mujeres y de repente se identificaban y decían que no soy la única a la que le pasó esto. Mira, hay otras mujeres que tampoco están de acuerdo, y entonces escribían su experiencia. Pero no había una conciencia, apenas se estaba despertando. Entonces, a mí se me hace que hemos avanzado muchísimo, por lo menos en la parte de tomar conciencia de que este es un problema de violencia muy serio. La que sigue. Cuando se formó el grupo Polvo de Gallina Negra, que formamos primero Maris Bustamante, Herminia Dosal y yo, Herminia duró poco nada más esta pieza porque ella es fotógrafa y no le interesaba tanto lo de performance. Para una manifestación hacemos esta pieza, que es una receta para causarle el mal de ojo a los violadores. O el respeto al derecho al cuerpo ajeno es la paz, porque fue en el hemiciclo a Juárez. Entonces, no sé si la llegan a leer ahí, pero la pueden encontrar, la repiten en distintos lugares, también se han hecho reactivaciones de esta pieza. Y son pues los elementos que nosotras considerábamos que eran importantes para que disminuyera la violación, que es una concepción sistémica, es que nosotras lo denunciemos, es que las instituciones
respondan, es que hay educación, es que el público no se quede callado, es que se convierte en un problema que todas, todos y todes queremos atacar. Entonces, por un lado me da mucho gusto que una pieza como esta sigue siendo relevante y por otro lado me da una enorme tristeza. Yo quisiera que ya piezas como El Tendedero o como La Receta, pues ya las viéramos y dijéramos, bueno, pues qué incivilizados eran en esa época que trataban así a las mujeres. Entonces, pues son piezas que espero, si logran su cometido, serán totalmente obsoletas. Y ese día estaré perfectamente feliz. La que sigue, por favor. Maris y yo, uno de los proyectos más grandes que hicimos fue sobre la maternidad, porque pues éramos madres, ¿no? Las dos como parte del proyecto y con el apoyo de nuestros esposos que como artistas entendieron lo que queríamos hacer, pues nos embarazamos y tuvimos hijas, porque pues como feministas teníamos que tener hijas, ¿verdad? Entonces, jugando en este arte, ficción, realidad, ficción, broma, serio, hacíamos estas piezas con mucho sentido del humor, porque era la única manera que nos oyeran. En ese momento yo creo que no había la manera de estar tan enojadas como estábamos y como muchas veces seguimos y como ahora estamos viendo que es una furia que está saliendo. Entonces en ese momento pues hicimos piezas como esta que nombramos a Guillermo Ochoa, que era un conductor muy reconocido, todavía sigue por ahí en las redes y tenía un programa que se veía en todo el mundo. Y lo nombramos madre por un día, porque decíamos que pues está gacho que los hombres pues no van a tener esa dicha que tuvimos las que queríamos ser madres. Las que no, pues no, ¿verdad? Eso es otro asunto y hay muchas maternidades y en ese tampoco me voy a meter ahorita. Tengo otras piezas en las que he abordado eso. Pero decíamos en este tono de, pues ustedes se la están perdiendo porque no pueden ser madres y nunca van a tener esta experiencia. Entonces le pusimos su panza, hablamos de distintas cosas y se armó tremendo escándalo. Esa la pueden ver todavía en redes y sigue siendo muy divertida. En otro programa con Marta de la Lama hicimos un performance en el cual llevamos a nuestras niñas de 2 años a que estuvieran en el programa para que se viera lo difícil que es. Hoy, durante la pandemia, cuando tantas personas están trabajando desde casa y todos los niños en nuestro país, niños, niñas y niñas, están en su casa, yo entiendo la complicación, lo difícil que es, lo imposible que es estar tratando de trabajar y estar tratando de educar y estar tratando de hacer todo. Entonces, un poco esa pieza hablaba de esa complejidad. La niña que no se bajaba a morder un cable, se nos echaba encima, etcétera. Y ahí está Maris que se pone una panza en la cabeza y dice que así como Leonardo da Vinci decía que el arte es una cosa mental, ella decía que la maternidad es una cosa mental. Pues les puedo decir que nos divertimos un montón. Lo que yo recuerdo con más cariño de mi trabajo con los colectivos feministas, con mi trabajo en el feminismo en general, es la sororidad, la sensación maravillosa de sentirnos acompañadas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso es fundamental. La que sigue, por favor. También estuvo el grupo Tlacuilas y Retrateras, que salió de un taller que yo di y que dio hizo un evento muy grande que se llamó la fiesta de 15 años en San Carlos, del cual pueden leer distintos recuentos en mis blogs y en distintos lugares. Pero era pues ir cuestionando estas celebraciones, estas cosas que nos han contado como naturales, y que, pues como la fiesta de 15 años, pues tiene orígenes en rituales prehispánicos, tiene historias muy complejas y muy profundas que vale la pena rescatar y cuestionar ambas cosas a la vez. Y los chavos, pues también ya deberían protestar que a ellos nunca les toca fiesta de 15 años, ¿no? Aunque por ahí me han dicho que ya algunos jóvenes se han puesto al tiro y han exigido su fiesta de 15 años. La que sigue, por favor. Les digo, había otras compañeras, no estábamos solas, había todo un contexto de mujeres artistas que estábamos trabajando, como Paula Weiss, como Magali Lara, cuyo dibujo que ven del lado derecho, que dice muchacha masturbándose, fue un escándalo en su época.
hoy lo vemos y decimos, ay, ¿a poco cómo eso iba a ser un escándalo? Porque apenas nos estábamos atreviendo a hablar. Paula Weiss, ese dibujo lo presentó en la misma exposición que El Tendedero, y Paula Weiss presentó un video que se llamó Mujer, Ciudad, Mujer, o Ciudad, Mujer, Ciudad, una de las dos. Y yo me acuerdo viéndolo, sale una mujer encima, un video que el fondo es la ciudad y sale esta mujer desnuda bailando, y la mujer tenía lonjas y estrías. Y yo me sorprendí porque yo nunca había visto en los medios de comunicación, en una obra de arte de ningún lado, un cuerpo verdadero de una mujer. Entonces, pues entre todas nos hemos ido enseñando y hemos ido ampliando las ideas. La que sigue, por favor. Ahora voy a hablar, la que sigue, por favor, de los datos duros y muy duros dentro del arte. En primer lugar, bueno, esto, todas estas cosas que vemos no han cambiado muchísimo, porque todavía nos encontramos este tipo de ideas, ¿no? ¿Cuál es el problema más grande de las mujeres artistas? Que ninguna sabe pintar. Pues todavía nos encontramos con ese tipo de prejuicios, y dicho por George Vasilis, ¿no? Así, ícono de la pintura. La próxima, por favor. O Tracy Emin, que dice, hay buenos artistas que tienen hijos, se llaman hombres. Que no sé si se refiere a que las mujeres no podemos, las mujeres que tenemos hijos no podemos tener, no podemos ser buenas artistas, o a que es tan difícil porque todavía la carga del trabajo doméstico, de la crianza de los hijos, etcétera, recae sobre las mujeres, que sigue siendo más fácil para los hombres con hijos seguir con su carrera porque todavía no asumen la proporción de trabajo que les toca cuando hay que maternar. La que sigue, por favor. Empezamos desde esa época a buscar los datos y a ver si era cierto eso de que había un sexismo o no había sexismo. Tlacuilas y Retrateras se fue a... ¡Ay! Salió ahí de cabeza, ¿verdad? Se fue a distintas galerías en esa época a averiguar qué decían los galeristas, si había sexismo o no. Y hay una respuesta muy chistosa, la que sigue, por favor. A ver si no sale al revés. La próxima, por favor. ¡Ay, está de cabeza! No, la anterior. Bueno, era la anterior, déjala ahí, está bien. Bueno, ahí está, pero salió de cabeza por alguna extraña razón. Y dice que el galerista le dijo, no, en esta galería no hay ningún sexismo. ¿Y cuántas mujeres representan? A ninguna. Claro y contundente, ¿no? La que sigue, por favor. Ay, ahí está, ¿no? No, ya está muy raro esto. Bueno, en nuestro archivo hemerográfico de Pinto Mi Raya, que tiene de 1991 a 2016 todos los textos de crítica, de opinión, es muy notorio que de los 40.000 textos reunidos, solo 1.803 son sobre mujeres artistas. Esta sí es una estadística de la cual la tengo a la mano y ahí está. Entonces, escribe mucho menos sobre las mujeres artistas que de los hombres. Luego, por eso andamos abandonando la carrera, ¿no? Porque no te pela, no te compran, no, cuando te compran te pagan menos, etcétera. Entonces, es muy difícil. La siguiente, por favor. InDesign saca un estudio también en el cual ve que los precios de las obras de las mujeres artistas son casi 3 veces menores a obra de artistas de la misma generación varones. La que sigue, por favor. Betsabe Romero hace un estudio muy interesante que ve lo de las becas y ve lo que pasa en galerías. Y hay uno que quiero apuntar particularmente hoy, que es de jóvenes creadores. Que jóvenes creadores se las dan proporcionalmente igual a hombres y a mujeres, pero lo siguen pidiendo mucho menos mujeres artistas, a pesar de que hay el mismo número de estudiantes de arte, hombres y mujeres, y el mismo número de mujeres artistas jóvenes. Entonces, ahí digo yo, esos son los procesos de autoinvisibilización. ¿Qué es lo que está pasando? Que las jóvenes no se sienten con la confianza de mandar su proyecto, aunque
no sientan que es la obra maravillosa mejor terminada. En otros campos, por ejemplo, se ha estudiado que los hombres solicitan un trabajo con 60% de los requisitos y las mujeres tienen que tener por lo menos el 85% de los requisitos para atreverse a solicitar ese trabajo. Yo creo que lo mismo nos pasa en el arte, que las mujeres artistas sienten que tienen que tener todo perfectamente resuelto y antes de pedir una beca. Y luego, cuando las rechazan, creo que ya les da miedo volver a insistir y creo que los hombres están mejor educados para insistir. Entonces, yo siempre digo que yo me voy a hacer rica en esta vida dando cursos de fortalecimiento de ego para jóvenes artistas, para que podamos sacar nuestro trabajo, para que tengamos la seguridad de nosotras mismas de presentar nuestra obra, de enseñarlo, de enseñar lo que hacemos, de hablar y de guardar archivos de lo que estamos haciendo, porque es muy importante. La que sigue, por favor. Todas las cifras anteriores que les mostré son hechas por mujeres artistas, porque hasta hace muy recientemente el CIEG empezó a sacar estadísticas en los museos de la universidad. Y aquí pueden ver los resultados del número de mujeres artistas que estudian arte y diseño, por lo menos en la UNAM. Y si me muestras que ya son más mujeres artistas, y la siguiente, por favor. ¿Y cómo está dividido en los museos? ¿Qué tanto exponen las mujeres? ¿Cuántas exposiciones colectivas? ¿Cuántas exposiciones solo de hombres? Y como pueden ver ahí, la diferencia es brutal. Es brutal. Entonces, bueno, son procesos de invisibilización, no solo de las artistas del pasado, sino de las artistas actualmente. Se escribe menos de nosotras, exponemos menos, y luego nada más exponemos cuando es el Día de la Mujer y se organiza algo, ¿no? Y se hace una exposición de mujeres artistas. No es un trabajo que esté integrado a todo el trabajo de siempre. La que sigue, por favor. Yo siempre digo que hay que tratar las cosas con humor, entonces he lanzado esta convocatoria de las mejores excusas para no presentar el trabajo de las artistas en esas salas. Y todas estas me las han dado. Ay, es que el año pasado ya expusimos a un artista. Ay, aquí ya hubo una exposición de fotógrafos. ¿Quieres una exposición individual? Pues presentemos el trabajo de 3 o 4 artistas. Esas ha habido varias. Yo digo que eso se llama el fenómeno de juntas y agarraditas de la mano, que es así como cuando vamos al baño, vamos todas juntas. Es un poco que no es porque queríamos ir juntas, sino muchas veces porque hay que tener precaución. Hay como que si somos mujeres, entonces no podemos tener individuales. Nos tienen que agrupar, aunque no tengan nada que ver el trabajo, nada más por un criterio genital, no por un criterio curatorial que vaya más allá de por el hecho de que somos mujeres. Entonces, bueno, ahí está la última también. ¿Realmente hubo artistas latinoamericanas importantes en esas décadas? Esa también nos la han cantado. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. La pregunta clave es, ¿qué hacemos ante esto? La que sigue. Bueno, en España, la que sigue, por favor. En España, las mujeres en artes visuales se han organizado y han hecho, incluso han presionado, era la anterior, pero bueno, que han presionado para que haya, para que los museos tengan el mismo número de mujeres artistas, simple y sencillamente porque somos la mitad de quienes pagamos impuestos. Un poco como en la Cámara en el Poder Legislativo, que han hecho todo este trabajo para que haya paridad. En principio no me gusta, porque no me gusta que nos metan por cantidad, porque francamente yo creo que si no hubiera los prejuicios que hay, habría muchas más exposiciones de mujeres artistas que de hombres, aunque de seguro luego nos dirían, no, ya hay más exposiciones de mujeres que de hombres. Bueno, en ese sentido, en España se ha hecho este fuerte trabajo de que haya una presencia. La que sigue ahora sí. Creo que hay que rehacer la historia. Esta exposición que se presentó hace un par de años fue muy importante porque era sobre los archivos de arte feminista que existen, que son varios, y buscando esta información.
creo que también desde la academia, yo que he visto cómo ha crecido el caso o no que le hacen al arte desde la academia, ha sido muy importante. Todavía a principios de este siglo, cuando alguien quería hacer una tesis de arte y, arte y mujeres, de arte y género, o de arte feminista, no había quien la asesorara, no había bibliografía en la cual se pudieran basar. Entonces, las primeras que empezaron a hacer sus tesis de estos temas, pues cuando era estudios de género tuvieron que explicar la historia del arte entera, y cuando era estudios de historia del arte, tuvieron que explicar la historia de las mujeres. Son unas tesis así de gruesas. Y poco a poco se ha ido construyendo el conocimiento. Un poco las primeras tesis eran de lo que nosotras, que somos las fuentes primarias, les preguntamos, y ya las tesis que siguen, ya están cuestionando, están viéndolo desde otros puntos teóricos, y es un trabajo muy lento, pero importante de cuestionar desde la academia. La que sigue, por favor. En Argentina, desde el 2018, está este colectivo. Nosotros proponemos que estos son todos los logros que tuvieron en el 2020, que son muy variados. Y me encanta porque tienen objetivos concretos y van hacia allá. La que sigue, por favor. Mi acción personal sería la que la próxima, que es lo que yo he estado haciendo en un principio, de manera casi unipersonal. La que sigue, por favor. Cuando hice este proyecto, parte de la visita al archivo de Ana Victoria Jiménez, que durante los años que tuve lo de la beca del Fonca, mi proyecto era ir a archivos y a partir de ese material hacer obras. Entonces me metí al archivo de Ana Victoria Jiménez, que bueno, pues es mi propia historia, porque ella guarda la historia del feminismo en México en los años 70, principios de los 80. Entonces, una de las cosas que hago es una pieza que se llama Maternidades Secuestradas, cuestionando esto que les digo de la maternidad o las maternidades y cuáles son las problemáticas que hay. Y esta pieza que se llamó Archiva, Obras Maestras del Arte Feminista en México, ¿qué es eso? Una archiva. Yo estaba cansada de ir a las librerías y que siempre hay estos enormes libros que dicen libros de historia del arte universal. E historia del arte universal es la obra hecha por europeos, generalmente hombres en su gran mayoría, y generalmente blancos. Entonces, esta historia limitada de lo que nos han vendido como los genios, junto con esta idea de genios, porque esa idea de genios a mí no me funciona, a mí me funciona el arte colectivo, el arte en colaboración, el arte que hacemos como comunidades. Pero esta historia que nos han vendido de quiénes son los genios y por ende quiénes pueden hacer arte. Y pues si no hay mujeres que están incluidas en los genios, pues ya nos dijeron lindo y clarito que no estamos invitadas a esa fiesta, ¿no? Entonces yo dije, pues yo voy a hacer mi archiva con obras maestras del arte feminista en México. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Ya se pasó, ahí está. Son 71 artistas con 74 obras, lo pueden consultar en internet, y les voy a pasar algunas de ellas, porque son artistas que además de ser artistas, han creado otras plataformas para difundir el trabajo de las mujeres artistas. Este Liz Misterio, que hace sus performances, por ejemplo, con temas de la quinceañera, en las cuales participa el público, las fichas son muy sencillas, es el nombre del artista, una breve biografía, una descripción de la pieza y algunas ligas a donde pueden buscar más material. Liz me interesa porque junto con Ibelín Buenrostro han creado una revista que se llama Histeria, que está en internet, a donde le han dado voces a muchísimas problemáticas y a muchísimas personas que estamos trabajando cuestiones de género desde el transfeminismo, desde el feminismo interseccional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece un espacio muy valioso. La que sigue, por favor. Lucero González, que participó en los primeros colectivos feministas como La Revuelta, y aparte de su propia producción como fotógrafa, abrió hace unos años, unos 10 años creo que son ya, el MUMA, el Museo de las Mujeres Artistas Mexicanas, que es un museo virtual que tiene ya un montón de exposiciones y hacen exposiciones
en internet y algunas físicas también, bibliografía, etcétera. Entonces también ha creado este espacio para que se vea el trabajo de las demás artistas. La que sigue, por favor. En Archiva también incluí, por ejemplo, diseñadoras, porque generalmente quedan fuera de los análisis que hacemos muchas veces desde el arte. Y Ana Barreto, que es una artista maravillosa, que empezó a hacer fanzines, que empezó a hacer caricaturas, y también apoyaba el movimiento feminista con este que yo creo que es uno de los primeros carteles denunciando la violación. Hace poco, ahora en estos días, vi un cartel muy parecido que seguramente es eco de este cartel de Ana Barreto. La siguiente. Esta es la obra de Inda Sainz, que es una pintora que tiene muchísimas pinturas, toda una serie basada en el trabajo de pintoras anteriores. Entonces es, a partir de su propio trabajo, reconocer el trabajo de las que siguen. La próxima, por favor. Lorena Wolfer, sigue, la que sigue, cuyo trabajo pues la mayoría de ustedes conocerán, es una de las artistas feministas más relevantes, que ha trabajado de manera muy fuerte y contundente los temas de asesinato de mujeres, los temas de violencia, los temas de trata, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y ahorita temas de la pandemia. Artistas como Ana Victoria Jiménez, que además de su archivo personal documentando el movimiento feminista, por el cual nunca ha sido considerada como fotógrafa hasta muy recientemente en la exposición de Radical Women, que entra como fotógrafa con esta serie de trabajo doméstico, pero a mí se me hace muy extraño que quienes han documentado la lucha, de repente las fotoreporteras no las incluimos en los estudios que hacemos desde el arte feminista, y yo creo que también deben de entrar. La que sigue, por favor. O artistas como Rodney Enciso, que junto con Ina Riascoff tiene la agrupación que se llama Producciones y Milagros AC, que ha documentado desde el 80 para acá todas las manifestaciones y eventos de mujeres feministas, lésbicos, trans, etcétera, etcétera. Entonces, es un archivo muy importante y tienen muchas piezas que se han convertido en virales. Entonces, a mí se me hacía particularmente importante meterlas, porque cuando se vuelven virales, de repente son anónimas. Y todo este trabajo que estamos haciendo desde el anonimato en las redes, me gustaría que lo pudiéramos registrar de alguna manera. La que sigue, por favor. Bueno, Archiva fue el archivo, pero luego pues me dediqué a llevarlo a los grupos en donde yo creía que era importante que estuvieran y que no nos hacían mucho caso, como el encuentro feminista, porque muchas veces para el feminismo el arte es lo que hacemos ya que nos cansamos. Ya vemos la obra de teatro, el concierto, etcétera, etcétera, y no una parte íntegra del monumento, del movimiento. Estamos, desde el movimiento feminista, yo creo, tratando de cambiar la cultura. Ese es lo que es verdaderamente difícil. Podemos cambiar las leyes como una parte, pero si no vamos cambiando la cultura a fondo, es muy difícil que las cosas sean muy diferentes. Entonces, el arte es una herramienta muy útil para cambiar la cultura. Entonces ahí me fui yo al encuentro, la que sigue, por favor, a mostrarles, me iba con cada una y les decía, mira la Archiva, esta obra tiene que ver con lo que tú estás planteando allá adentro, hagamos una unión entre el arte y el feminismo. La que sigue, por favor. Al día siguiente, que ya no me hacían mucho caso, pues me colgué la Archiva encima y me salí a caminar por todos lados para seguir con este rollo. La que sigue, por favor. El último día me puse afuera del auditorio donde estaba la plenaria y las puse todas ahí. No había manera de que no las vieran. Al final ya empezaba yo a oír en los pasillos que decían, sí, ¿sabes de esta obra o sabes de esta otra obra, no? La que sigue, por favor. Después me lo llevé al MUAC, al Museo de Arte Contemporáneo, y también les di una plática y me fui a checar la biblioteca, cuántos libros tenían de arte y feminismo, y creo que tenían uno porque se había hecho una presentación, entonces conseguí 4 o 5 y se los doné. La que sigue, por favor. Y les doné el archivo, que es muy interesante porque está en Arqueya, que es el centro de documentación, entonces está como entre el limbo. Es como obra, pero no está en la colección, está en el archivo, pero es obra o no es obra. Y me gusta crear esa tensión dentro del medio artístico. La que sigue.
Después me fui por distintos estados a dar esta plática muy parecida a la que les estoy dando, aunque cambia constantemente, ha cambiado constantemente, para hablar de estas problemáticas y tratar de cambiar las cosas desde el espacio que se me hace que es el fundamental para que cambie la cultura, que es la educación, que son las universidades, que son las escuelas. Entonces yo creo que ese es el ámbito perfecto para que podamos hacer que haya cambios. La que sigue, por favor. Se presentó de mi exposición que tuve en 2016 en el MUAC. Adentro de la sala había su código de barras que te llevaba a la pieza en internet o te llevaba a la pieza que estaba en el archivo. Entonces, romper las fronteras de dónde hacemos nuestro trabajo artístico y cómo se presenta. La que sigue, por favor. La pieza en años recientes ha estado en exposiciones como reacciones, se ha convertido en instalación. La que sigue. Se fue a Argentina y estuvo en La Verdi también como instalación, una instalación que la gente podía tocar, entonces empezó muy arregladita y al final ya andaban todos los textos por todos lados. La siguiente. Y por último estuvo en una presentación en el Malba, en donde estuve acompañada de Karen Cordero y María Laura Rosa, ambas historiadoras. Y entonces, como merolicas las tres, alguien agarraba una ficha y empezaba a hablar de esas, y nosotras, desde nuestro conocimiento de las artistas, que las conocemos bien, seguíamos hablando de ellas. Entonces fue como un tipo de conversatorio, pero en vivo y directamente con la gente, que después pasó adentro del museo y se hizo como presentación, una presentación que hicimos Karen y yo. La que sigue, por favor. Pues les tengo que avisar que hoy, 10 de marzo de 2021, es el cierre de la primera etapa de Archiva. Porque como les iba platicando, empezó como un proyecto unipersonal en el que estaba yo a punta de estar friegue y friegue convenciendo a la gente de que esto era un tema importante y que era relevante. Poco a poco se fue colando a universidades, se fue colando a centros culturales y a museos. Y esta semana ha sido muy importante porque Archiva rebasó todas las expectativas y las metas que teníamos. En la página de internet ha tenido ya más de 10,000 consultas. Luego nos acaban de abrir como proyecto una página en Wikipedia, en la cual lo que es más maravilloso que me enteré hoy gracias a Yuruen Lerma es que 45 de las 71 artistas ya tienen su página en Wikipedia, que también es una lucha inmensa, porque para que te acepten las entradas en Wikipedia, las artistas tienen que tener fuentes. Y muchas veces ha sido el trabajo de crear esas fuentes, ver que se hagan entrevistas, ver que se escriban artículos para poder justificar su importancia y su relevancia. Hemos estado invisibilizadas y venimos de muy atrás. Tenemos que crear todo ese material para poder empezar a romper la brecha en Wikipedia, la brecha de género, que es muy grande. Como parte de Archiva también, como una reactivación de mi exposición, el año que se hizo en el MUAC en 2016, empezamos a tener editatonas todos los años de mujeres artistas, y este año fue el sexto año que tenemos una editatona de mujeres artistas para, con apoyo de la Fundación Wikimedia, del MUAC, etcétera, para seguir subiendo esta información. Y por último, me invitaron a ser parte de esta jornada. Me invitaron a ser parte de esta jornada que ya es como invitarme a platicar a la mesa, no como alguien que se está colando a unas importantes jornadas de la cátedra, de una cátedra. En fin, ya me invitaron. Ya invitaron al arte feminista. ¡Qué bueno! Me da un gusto enorme que las instituciones se estén abriendo a considerar que el arte feminista es también muy interesante, muy importante y algo con lo que tenemos que trabajar porque nos va a nutrir y nos va a ayudar, yo creo que como feministas, a crear redes y trabajar de otras maneras. Entonces,
de manera simbólica el delantal que traigo el día de hoy, me lo voy a quitar y el día de hoy damos por terminada Chiva. Faltaba una imagen, por favor, nada más, si me la dejan, que es lo que sigue, porque pues ni modo que se quede una sin hacer nada después de esto. Archiva encontrar otras maneras, pero les anuncio que la semana que entra a imprenta mi libro Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, que reúne textos de 40 años, se metieron durante año y medio Katnira Bello y Julia Antivilo, que son investigadoras, artistas, etcétera, mis archivos, y sacaron textos entre cartas, diarios, artículos, textos para performance, de todo este recorrido. Y a mí por lo que me entusiasma es porque de repente, pues a mí ya me están invitando a las mesas, ¿no? Ya estoy participando en este sentido. Pero pues ahí se ve lo difícil que ha sido. Y yo creo que espero que a las artistas jóvenes pues también se den cuenta que los caminos son difíciles y que a veces queremos tirar la toalla y que hay confusiones y que hay conflictos. Y que aunque a veces las que ya tenemos muchos, muchos, muchos años en esto, parece que ya sabemos muy bien lo que estamos diciendo, pues no necesariamente es cierto y ha sido un camino recorrido. Entonces yo espero que sea una manera de también ir acompañando a las jóvenes generaciones con la experiencia acumulada y un poco darles las gracias porque el entusiasmo del movimiento feminista ahorita, las miles y miles de jóvenes que están hablando, que están haciendo tendederos, que están denunciando, que están saliendo a manifestaciones, pero que también están escribiendo artículos y que también están haciendo investigaciones y están haciendo todo eso, realmente no saben el gusto y la tranquilidad que me da y lo emocionada que estoy que estén tomando la batuta con esa energía y con esa fuerza. Y siempre estaré a sus órdenes para apoyarlas en lo que se pueda. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Primero, pues esta oportunidad que nos das de haber cerrado Archiva en este momento, en este evento, y bueno, nos da una enorme felicidad poder formar parte pues de este proceso y de este proyecto que tú llevas tantos años construyendo. Muchas felicidades también por el libro que arrancas la próxima semana, de verdad. Es muy conmovedor todo lo que nos has platicado y pues este final nos hace ser parte de este proyecto colectivo que pues tú llevas muchos años construyendo. Gracias, de verdad, gracias. Y bueno, hay más de 300 personas acompañándonos en esta sesión desde diferentes lugares y bueno, hay muchas preguntas, ya trataré de representar, de elegir las más representativas. Pregunta Armín Gómez Barrios, y espero redactar bien esta pregunta. Para ti, ¿cuál sería mayor problema, la censura que viene del gobierno o la censura que viene de grupos de la sociedad? Pues está interesante porque... ahora sí que va a sonar a frase hecha, pero como artista, como siempre hemos luchado con la censura, ya más bien es un reto de cómo le damos la vuelta. ¿Qué herramientas tenemos para darle la vuelta a esa censura y no permitir que exista? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Y si estamos viendo que nos están tratando de censurar y de un lado y del otro, ¿cómo encontramos otras herramientas? Por un lado denunciar y por otro lado encontrar otras herramientas. Ahora, no sé si la pregunta es al movimiento feminista en general o como mujeres. La censura que existe como mujeres artistas, que a fin de cuentas es un tipo de censura e invisibilización, pues es como la parte que hablé. La censura que viene del público que no acaba de entender bien la furia que tenemos, yo creo que hay que trabajarlo, tenemos que trabajarlo muy bien porque estamos luchando contra aspectos muy culturales muy profundos y muy naturalizados. Entonces, ¿tú entiendes la furia que hay en este movimiento y la censura que hay por parte de la sociedad cuando le da miedo
que si los monumentos, que si no sé qué. Y a mí esa se me quita por completo cuando oigo a las mamás de las hijas asesinadas. Y entiendo perfectamente bien. Entonces, ¿cómo podemos voltear el asunto para que haya empatía? Lo hemos tratado de muchas maneras y a veces no es posible. Por otro lado, desde el gobierno, quizá lo que tenemos que pensar, o lo que yo pienso que yo haría, que me ha funcionado en otras, es entender que no es una cosa monolítica. No es un gobierno monolítico, y ver quiénes son las personas que son aliadas dentro de las distintas instituciones con quienes sí se puede trabajar. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, bueno, creo que ilumina bien, a lo mejor nos hacemos más preguntas a partir de eso, pero vamos aclarando el terreno. Mónica Benítez pregunta sobre una cuestión de generaciones y pregunta si para ti hay generaciones en esta producción artística feminista o estás mirando este proceso como una evolución continua. Y si hay generaciones, ¿iniciarías tú tu posición como mujer o dejarías sin diferencia esta cuestión de las generaciones? En mi libro Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, que es de 2004, sí hacía yo una diferencia entre nosotras y ellas, porque yo veía, por ejemplo, que las artistas de mi generación enfrentábamos una serie de problemáticas y nuestro trabajo respondía a ella. Y las artistas ya, por ejemplo, de la generación de Lorena Wolfer, de performanceras en ese momento, de Pilar Villela, etcétera. Por ejemplo, a mí me sorprendía que hablaban de temas como el trabajo, que a mí ni se me hubiera ocurrido hablar del trabajo anteriormente, ¿no? Estábamos como en otras luchas. Entonces, yo creo que cada generación y cada contexto, porque también depende de qué contexto, va enfrentando, y cada mujer va enfrentando distintos retos y en función de eso va respondiendo. Alguna vez me acuerdo, estando en el Consejo de MUMA, platicando con Helen Escobedo, y veía yo como tanto Helen Escobedo y Marta Palau, que es de la generación anterior a la mía, pues ellas, para su lucha para ser visibles como mujeres, era ser una de los chicos, ser aceptadas. Para mi generación ya pudimos separarnos sin miedo a que nos metieran en un gueto, o si nos iban a meter en un gueto, cómo luchar en contra de esto, ¿no? Que nos dijeran, nada más se juntan con mujeres artistas, o solo hay mujeres artistas, o etcétera, etcétera. Y yo creo que las distintas generaciones enfrentan otras cosas y tienen otras herramientas. Yo veo a las chavas hoy que usan otras herramientas que yo ni entiendo, pues. Entonces, ¿hay ligas en cuanto a las temáticas? Porque una violación es una violación, una cosa es una cosa, una invisibilización es una invisibilización, y el miedo a salir a la calle lo sentimos todas. Pero creo que hay distintas maneras de enfrentar los problemas. Pero digo, también en otros contextos. Yo no diría que nada más es de generaciones que pueda haber diferencias. En ese sentido, subrayaría que siempre mi primera definición de arte feminista es todo lo que aquella mujer que está asumiéndose como artista feminista dice que es arte feminista. O toda aquella persona que hace arte feminista, dice que es arte feminista. Y a lo mejor de entrada la veo y no entiendo por qué, pero lo que me suele suceder es que me siento y platico con ellas y ya entiendo por qué. Entiendo cuál fue la lucha, en qué las está ayudando a liberarse el arte. Creo que me fui por otro lado de nuevo, pero... No, está perfecto, me sirve... Para otra pregunta que ya tenía planeada, de Maricruz Castro Ricalde, ¿no? ¿Qué ocurre con las mujeres artistas que no se declaran feministas, que incluso se deslindan de los movimientos feministas, pero cuya obra impulsa, visibiliza, habla de equidad, denuncia injusticias? ¿Puede considerarse este arte feminista? Yo creo que... Es pregunta interesante en términos de, a lo mejor yo lo analizaría como feminista,
pero plantearía que no se asume como feminista. Creo que hay que tener respeto a lo que cada quien dice y hace y por qué lo plantea. En Archiva, por ejemplo, entraron artistas que no rechazaban el tener la etiqueta, por lo menos aquí, de artista feminista. Es una Archiva sabiendo que esto puede cambiar. Pueden entrar otras y pueden salir. Si alguien me dice en algún momento, yo ya no quiero asumir o que digan que mi arte es feminista, pues tampoco hay ningún problema. A fin de cuentas, lo que importa no es la etiqueta, es lo que está diciendo el trabajo. Importa para quienes lo queremos analizar. Pero en cuanto a la importancia y la relevancia del trabajo, yo creo que bienvenidas. Y hay artistas que en unas épocas de su vida dicen que son feministas y en otras no, y de repente los motivos por los que dicen que no son feministas son porque no he militado en el movimiento. Pues es que yo creo que hay militancias desde el arte, hay militancias desde distintos lados, porque no todo mi trabajo es sobre mujeres. No creo que se esté definiendo el arte feminista solo sobre mujeres. Entonces es como muy relativo. Yo, bienvenidas, hagan su trabajo. Las apoyaremos en todo lo posible a que sea visible, como apoyaremos a que el trabajo de todas las mujeres artistas sea visible y de todas las personas que no son visibles, porque dentro de esta narrativa del arte europeo, blanco y masculino, pues quedamos fuera la mayoría de las personas. Entonces, a mí eso se me hace un desperdicio para la humanidad espantoso. Entonces, mi compromiso, pues, también es en lo posible, pues, hacer que se visibilice todas estas otras producciones que han estado invisibilizadas. Excelente, gracias. Gracias, Mónica. Nos hace una pregunta Said Abad. Dice, este año estamos desarrollando un proyecto sobre arte y feminismo desde las infancias. Su anhelo principal es generar espacios de reflexividad en el marco del respeto por los géneros y a través de los talleres artísticos para el empoderamiento de niñas y niños del barrio. Quienes orientan y acompañan el proyecto son mujeres. Y la pregunta es, ¿qué recomendaciones, orientaciones les harías a estas mujeres estudiantes en el contexto del arte y el feminismo? Pues ahora sí que, si algún día ellas me piden que las asesoro con todo gusto. No, es muy difícil dar una recomendación así en general porque no conozco el contexto y la agrupación, qué tipo de grupo es, pero se me hace un proyecto valiosísimo y seguramente, pues más bien les diría, compártanlo para que aprendamos, díganme dónde encontramos lo que están haciendo para aprender todas de lo que están haciendo, ¿no? Una recomendación sí les daría. Guarden archivos, guarden información de todo lo que están haciendo. Difúndanlo para que otras sepamos, pero guarden las historias, porque todas estas cosas que se están haciendo son muy importantes y relevantes e irán conformando ese humus sobre el cual pueda luego crecer la cultura y no seamos invisibles. Entonces, denle la importancia a guardar sus archivos, a crear información, a ponerle fecha a las cosas, porque luego se nos olvida y es muy difícil 40 años después andarse acordando de qué es lo que hicimos, ¿no? Excelente, excelente. Como bibliotecaria me gusta muchísimo esa idea del arte y el archivo, por supuesto. Dice Emox Kleimer, el arte está ultra contaminado de dolor feminista, construyamos puentes. Esto implicaría más bien repensar sobre el concepto de contaminación y sobre la presencia del dolor y el humor en la obra de arte, en particular en la tuya. Yo pensaría que, por lo que yo veo del trabajo de las artistas, hay una fuerte carga de dolor y de denuncia, especialmente en un país como el nuestro, en el que estamos luchando y tratando de sobrevivir 11 feminicidios diarios y desapariciones y toda esta situación. Pero yo lo que siento en las colectivas de arte y todo eso es una gran sororidad, un abrir espacios, un gran acompañamiento.
compañeras, la denuncia y vemos eso, pero en esas marchas y en estas colectivas que puede que sean de dolor, se están tejiendo redes, se están tejiendo amistades, se están tejiendo solidaridad, estamos aprendiendo unas de las otras. Entonces, aparentemente lo que se ve es esta contaminación del dolor, pero no es un dolor, es un dolor que estamos sacando y del que nos estamos sanando, no es un dolor, dolores afuera. Dolores cuando sales a la calle y te manosean, ese es el dolor, ¿no? El trabajo es una manera de sacarlo. Yo lo veo en el tendedero que de repente llegan y me dicen, ¿sabes qué? Hace 40 años me pasó esto y nunca lo había compartido. O una chava que se llama Isa Telles, que tiene, se hizo un vestido de tendedero y lo tiene en Instagram, pero comenta ahí que la primera vez que hizo el tendedero se sintió acompañada. Entonces, sí, por un lado vemos la denuncia y todas estas historias de dolor, pero por otro lado vemos el acompañamiento. Muchas gracias, Mónica. No sé si toda la audiencia en este momento sepa o está enterada de cuál es el contexto, qué significa el tendedero, ¿no? Mostraste algunas imágenes, pero no sé si pudieras hablarnos brevemente sobre el proyecto del tendedero y lo que ha implicado a lo largo de todas las exposiciones que has hecho de esta obra. Pues empezó en 78, mostré las dos imágenes de las dos primeras veces que se presentó, en 78 y en 79, y luego se quedó dormido hasta el 2007, que hubo una gran exposición de arte feminista para visibilizar el trabajo de las artistas, que se llamaba WAC, Art and the Feminist Revolution, y ahí me pidieron el tendedero, que obviamente ya no existe, porque yo les estoy dando consejos de guardar el archivo, y evidentemente no guardé las respuestas, o creo que no las guardé o no las encuentro, porque el arte efímero era efímero y porque yo no tenía conciencia de que esto pudiera alguna vez reverberar. Entonces, se hace esas dos veces y ya no se vuelve a hacer hasta esta exposición en donde nada más presenté documentación. Pero luego me invitan a Leibero, Karen Cordero, a una exposición que tenían de sin centenario ni bicentenario, a rehacerlo. Lo rehice, pero sin entender muy bien, y no trabajé con la comunidad. Entonces me di cuenta que había que trabajar con cada comunidad. Al año siguiente en Colombia lo hice, y así lo he ido haciendo en distintas exposiciones, eventos, etcétera, etcétera. Y la pieza ha ido creciendo. Ha ido creciendo por las que yo he hecho, por las que me piden asesoría, que el grupo de estudiantes en Puebla que quieren hacer un tendedero y entonces yo les paso los tips y les digo, miren, vamos a hacer, hagan las preguntas y yo les digo cómo las redacto yo para que cuenten una historia y no nada más una cifra. Y tengan cuidado con eso, con lo otro, y en fin, les paso los tips. Y luego ha habido una explosión de lo que ahora se llama el tendedero de denuncias, que se ha usado en prepas, en universidades, en trabajos, en todos lados, y ese yo creo que tiene que ver con mi tendedero, pero no nada más. Tiene que ver con mi tendedero, tiene que ver con esta metodología argentina del escrache, que cuando no había justicia por parte del gobierno hacia los genocidas de la dictadura, empezaron a hacer acusaciones públicas. Un último recurso, ¿no? Tiene que ver con esta metodología, tiene que ver con la acción directa del anarcofeminismo, tiene que ver con el Me Too. Yo luego digo que es como un Me Too análogo, porque pues, si eres Harvey Weinstein, a lo mejor si te denuncian por Twitter, tiene un sentido. Si estás en una ciudad pequeña en México y en tu prepa, pues no te sirve necesariamente, o en México, y no te sirve necesariamente el Twitter. Lo que te sirve es una denuncia en tu comunidad. Ahí, en directo, en vivo. Entonces yo creo que es un tendedero que ha tenido que ver con, que tiene muchas fuentes que lo nutren, pero que últimamente hay muchísimos. O sea, hay incluso un par de tendederos digitales que han surgido ahora con la pandemia, tanto en Colombia como acá. Abordan las problemáticas de la pandemia y el acoso a través de internet y cosas por el estilo. Entonces van cambiando en cada comunidad y muchas veces en las que yo dejo un taller, doy un taller y se hace un tendedero, después lo replican. En Estados Unidos, por ejemplo, en Indiana, lo replicaron en
todos los condados del estado para juntar las respuestas, ponerlas en su palacio legislativo y tratar de cambiar la ley sobre consentimiento. En Japón, el grupo con el que trabajé ha seguido trabajando y están ahorita apoyando unas manifestaciones que se llaman las manifestaciones de las flores, flower demonstrations, en las que están tratando de cambiar la ley porque allá no pueden acusar a un hombre, no lo pueden condenar, a menos que la mujer pruebe que hizo todo lo posible por defenderse, así sea una niña de 6 años a la que violaron. Entonces, están en las manifestaciones, van y utilizan también el tendedero como herramienta. Entonces, pues es una pieza que ha hecho lo que se le da la gana, se ha ido por donde quiera, ha rolado, lo cual me da un gusto enorme. Entonces, quien quiera, cuando quiera hacer un tendedero, que quiera asesoría, yo siempre estoy dispuesta y más que abierta a apoyar en lo que se pueda. Excelente. Puedo dar fe de eso, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, ya nos queda tiempo solo para una última pregunta, Mónica, y hay dos cuestiones que creo que son relevantes que todavía están entre las muchas, que por cierto nos están escuchando de muchos lugares: Colombia, Perú, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Costa Rica y de varios estados de la República Mexicana. Y tiene que ver con si el arte que hace un hombre puede ser feminista y sobre el mercado del arte, el mercado del arte actual y su respuesta ante las manifestaciones del arte feminista. Mira, bueno, por ejemplo, son dos preguntas, perdón, ahí hay un truco, pero bueno, responde la que creas más pertinente. Bueno, las respondo las dos rápido si quieres. Por ejemplo, en los tendederos, sí han participado conmigo hombres y precisamente en el de Colombia que he conocido, porque eran chavos que verdaderamente se habían deconstruido y que entendían bien de qué se trataba. Yo tendría que ver quién lo está planteando, cómo, por qué, para ver si es un arte feminista que me interesa o no. Hay planteamientos desde el feminismo que separan hombre y mujer. Yo en ese sentido soy más abierta. Yo sí quisiera llegar al momento en esta vida en que pudiéramos hacer planteamientos que hablaran de problemáticas desde la empatía o desde el entender un sistema, pero sin duda es un tema problemático. Por lo pronto, yo en mis talleres, cuando han querido entrar hombres y han mostrado que realmente entienden de qué están hablando, han sido bienvenidos. Y en cuanto a lo del mercado, ha sido interesante porque, por ejemplo, después de grandes exposiciones como la de WAC, Art and the Feminist Revolution, o la de Radical Women, que fue en 2017, de artistas latinoamericanas, lo que me han platicado, porque yo no le sé mucho a lo del mercado, es que de repente está el reflector y hay el interés por el arte feminista así del mercado, ¿no? Y dura como 15 minutos, porque es nada más a partir de este movimiento que hay, no porque haya cambiado desde abajo hasta arriba toda la cultura, sino porque de repente están los reflectores en el tema. Vamos viendo, te digo, yo no le sé y no he hecho estudios de mercado, pero eso es lo que me han platicado. Tendremos que abrir nuevos mercados, tendremos que encontrar coleccionistas feministas que quieran apoyar también este tipo de trabajo, ¿no? Gracias, Mónica. Ha sido un honor platicar contigo y ojalá esta conversación continúe y siga abriendo y, como tú dices, pues asesorías y apoyos. Le cedo el micrófono a Ana Laura para que dé el cierre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, y de verdad ha sido un privilegio y un deleite escucharte, Mónica. Por favor, el Tecnológico de Monterrey y la Cátedra Alfonso Reyes son tu casa y en realidad quien nos nutre eres tú. Entonces, ven por favor a servirnos la mesa. De verdad ha sido un privilegio escucharte. Ha sido muy importante también para nuestras y nuestros estudiantes poder tener contacto contigo y te esperamos de manera presencial en alguno de los campus del Tecnológico de Monterrey para que nos des talleres y charlas. Es un privilegio de verdad tenerte con nosotras. Un abrazo, muchísimas gracias y la invitación para las más de 300 personas que nos han seguido para que continúen
con las jornadas feministas y para que nos sigan el 23 de marzo con la presencia de Donna Haraway, que será muy interesante escucharla hablar. Que tengan un feliz día y seguimos con las jornadas feministas. Gracias, Mónica.